es un proceso de restauración ecológica que data de más de 10 años. Estos eran lugares realmente muy contaminados, arrabalizados, y ese proceso de restauración ecológica que ha llevado el Ministerio de Medio Ambiente ha cambiado el cuadro, al punto tal que, como podemos ver, la gente se baña sin ningún tipo de riesgo en los borbollones que hay acá, y la cobertura vegetal realmente bien cuidada. De hecho, hay un lugar más adelante donde se repobló con diferentes especies endémicas y nativas, y la cobertura vegetal hoy es extraordinaria. Es diferente cuando tú ves que tú te desplazas para acá, cómo la temperatura realmente cambia, la quietud, la tranquilidad y la cantidad de aves que tú oyes que están realmente cantando. Así que se trata de un lugar en el que se demuestra cómo la restauración ecológica tiene un impacto positivo para recuperar las condiciones perdidas de sitios que han sido afectados por diferentes índoles antrópicas. Pero el Cachón de la Rubia es un ejemplo vivo de eso.